¿A qué va a renunciar el presidente López Obrador? Presidente, ¿a qué va a renunciar? Esto es lo que escribí para este miércoles 5 de julio. De plano, pues no entendí, ¿no? El mensaje del presidente del pasado día 23, y mira que lo he estado leyendo, ¿sí? Cuando firmó que el próximo 6 de septiembre que haya candidato o candidata a la presidencia de Morena, le va a entregar la conducción de la Cuarta Transformación. Así de plano, así lo dijo. Ahora, señaló, a nivel nacional, en el movimiento de transformación, se está llevando a cabo un proceso para decidir sobre quién debe coordinar la transformación hacia adelante, a quién le tengo que entregar la estafeta. Yo termino como presidente, dijo, en 1 año 3 meses, en septiembre del año que viene, pero lo cierto, dijo, es que la parte de la conducción del movimiento de transformación se concluye, en mi caso, en septiembre de este año. Cuando ya se decida, dijo, quién va a coordinar el movimiento de transformación, yo entrego la estafeta. Ya llegó el momento de que haya un relevo para conducir hacia adelante la transformación, lo que yo he llamado, dijo, continuidad con cambio, continuidad en la transformación, cambio en el estilo porque cada quien tiene sus características. Entonces, dijo, ya viene ese proceso. Así lo dijo. Yo pregunto, le pregunto, presidente. ¿Cómo que va a entregar a su candidato o candidata ahora en septiembre, sí, el manejo de su programa central de gobierno para que desde entonces empiece a gobernar y a decidir sobre los multimillonarios programas de su cuarta transformación? Y le sigo preguntando, presidente, ¿y usted a qué se va a dedicar si toda su gestión se ha centrado en este proyecto, la cuarta transformación? La verdad, presidente, que solo lo puedo entender como una decisión para darle todos los apoyos de gobierno a quien ha reiterado que él lo va a suceder o la va a suceder en el poder. Entregarlos desde ya, desde ahora. Me parece, presidente, que ya no ve tan ganado el proceso electoral del año que viene como lo veía, bueno, como lo veíamos hace poco. Y tampoco ve tan consolidada, por lo tanto, la continuidad con cambio de su proyecto de gobierno, la cuarta transformación. Y por eso lo quiere adelantar.